Good morning to everyone, and uh, thank you, Inigo, and the uh, Basque authorities for setting up this uh, amazing conference. I never thought in my life that I would ever be opening uh, the doors of my house to 1,700 people, but that's exactly what is happening right now.

Y me confirmáis que veis la presentación, la veis adecuadamente, bien, perfecto. Entonces, en los próximos minutos voy a intentar compartir cuáles son nuestras ideas sobre cómo hacer avanzar esta iniciativa de los centros de excelencia, los enlaces con la internacionalización y todas las secciones que estamos poniendo en marcha para dar apoyo a esta iniciativa. La presentación tiene tres ideas principales. La primera tiene que ver con la innovación para eh, diferenciar la eh, innovación basada en la ciencia, aquella que está basada en la práctica, donde tiene un rol muy importante en la excelencia en la formación profesional. Y aunque Jorge Arevalo ya lo ha introducido, también voy a explicar cuáles son los y qué son los centros de los centros de excelencia, cuál es la lógica detrás y qué es lo que queremos lograr con ellos. Y luego hablaremos sobre cómo la la Comisión Europea nos estamos planteando avanzar con esta agenda en cuanto a políticas, financiación y apoyo eh, económico a los proyectos, así como una serie de servicios de apoyo para ayudar a aquellos que quieren trabajar en esta idea de modernizar la educación y por formación profesional y, y estar más cerca de las realidades eh, locales. Así que la idea es explicar qué es lo que estamos haciendo y qué podéis esperar de nosotros en los próximos años. Empezamos con la innovación y quería empezar contándoles una anécdota mostrando lo importante que es el comprender cómo se da la innovación. Puede que sepan que James Watt era la persona que está detrás de la revolución industrial y de hecho... No se trataba de un profesor de universidad ni un científico ni una de estas personas que estaba trabajando en investigación que tuvo una idea brillante que llevó a la revolución industrial en el siglo XVIII, sino que se trataba de una persona que se eh, reparaba distintas eh, cosas y tenía que reparar una tubería en su momento un manitos y estaba en la universidad de Glasgow como eh, manitas y esto es una curiosidad y nos lleva al pensamiento crítico de cómo resolver un problema, un problema práctico que llevó luego a la revolución industrial. Así que simplemente quería compartir esta anécdota porque nos muestra cómo la innovación y los cambios ocurren no siempre únicamente derivados de la ciencia, sino derivados de la forma práctica de resolver cosas en el día a día. No voy a entrar en el, todos los detalles porque han recibido las presentaciones, pero creo que es importante distinguir eh, lo que es la innovación basada en la ciencia. Saben que es la innovación tradicional donde las grandes empresas con millones de euros envían a estos inteligentes eh, científicos a buscar eh, soluciones a temas eh, tecnológicos y científicos. Y luego tenemos la innovación basada en la práctica. Esas personas que salen de los centros de formación profesional, están en la línea de producción de cualquier empresa, ven un problema, pero debido al pensamiento crítico y a su forma emprendedora de trabajar, buscan una solución y lo arreglan. Y de hecho, la mayor parte de la innovación, y hay estadísticas que así lo muestran, de hecho, es ese tipo de innovación basada en la... Eh, práctica y que viene de la necesidad de resolucionar un problema. Y de hecho, la formación profesional tiene una gran responsabilidad porque las eh, personas a las que estamos enseñando son esas personas que luego van a estar en los talleres, en las empresas, eh, una enfermera de muchas eh, personas que van a intentar solucionar los problemas de una forma distinta. Y este tipo de educación y formación profesional tiene un rol muy significativo. Así que esta era una primera introducción para hablar y explicar qué es lo que estamos haciendo para asegurarnos de que estamos más cerca de las necesidades locales, de las empresas locales, las pequeñas, medianas y también las grandes. ¿Cómo a nivel práctico podemos equipar a las personas para que estas personas ayuden a la sociedad a avanzar a través de la innovación? Y no hablaría únicamente de la innovación tecnológica, sino innovación a la hora de tratar un problema, porque hay innovación en muchos campos, también en el campo social. Y esto es eh, donde tenemos un rol como formación profesional y es lo que estamos intentando hacer a través de la iniciativa de los centros de excelencia. Por supuesto, no tengo mucho tiempo y hay muchísimos documentos que explican lo que estamos haciendo. Pueden acceder a nuestra página web. Creo que ya lo he puesto en el video streaming de YouTube. Pero en la Comisión Europea tenemos una página web y si vais a centros de excelencia podréis ver nuestra página web y ahí tenéis muchísima información explicando en detalle qué es lo que hacemos y qué es el apoyo que damos. Brevemente voy a explicar las ideas principales detrás de este proyecto. Un mensaje muy importante con el que quiero que se queden después de esta breve presentación es que el objetivo es modernizar la educación y formación profesional haciéndola más proactiva a la hora de desarrollar ecosistemas de competencias. Así que a nivel local queremos asegurar que la educación y formación profesional y los eh, centros están alineados con la eh, especialización inteligente eh, para que... A todos juntos sepamos lo que estamos proporcionando en cuanto a competencias, sabiendo cuáles son las necesidades en el entorno en el que trabajamos, que suele ser local. Y no hablo de grandes ciudades, sino también pueden ser eh, pequeñas eh, zonas, por ejemplo, en Bangladesh o donde sea. Siempre sabiendo qué es lo que está ocurriendo y cuál es la necesidad y teniendo un rol a la hora de eh, crear puestos de trabajo que tienen que ver con el desarrollo local y que tiene significado. ...a nivel local ⁇ y esto, eh, por supuesto, eh, significa que tenemos que salir de nuestra burbuja y que tenemos que estar eh, en contacto con eh, los centros de investigación, las universidades, las empresas locales para ser conscientes de esta idea de innovación que he mencionado anteriormente, pero también trabajando con, como decía, las empresas, eh, organizando eh, prácticas, también trabajando con las cámaras de comercio que suelen tener roles muy importantes a la hora de organizar los eh, periodos de formación de la educación y formación profesional, también trabajando con los sindicatos, porque eh, queremos que no únicamente estas eh, competencias de EFP son suficientes y muchas veces los sindicatos tienen un gran rol para asegurarse de que la calidad es uno de los elementos eh, clave en estos periodos de práctica. Y también tenemos que trabajar con los políticos, tenemos que saber cuáles son los objetivos estratégicos a nivel regional y contribuir en este eh, diálogo y los servicios de empleo porque muchos de los desempleados también van a nuestro sistema y tenemos que entender por qué están desempleados conociendo cuál es la dirección para nuestra región, cómo podemos dar nuevas competencias para que tengan nuevas oportunidades en la vida. Y luego también las agencias de desarrollo y de fomento regionales. Así que la idea que quiero transmitir es que los centros de excelencia quieren contribuir a crear sistemas de competencias en las zonas en las que funcionan y para que esto sea realmente eh, efectivo tienen que trabajar con todos los que tienen que ver con el desarrollo de este área o zona. ¿Y qué es lo que esto significa? Aquí tenemos un ejemplo del tipo de actividad eh, que vemos en los eh, centros de excelencia. Las partes en amarilla son aquello que tiene que ver con la enseñanza y la formación. ¿no? únicamente una formación inicial a los jóvenes, pero eh, soluciones para aprender nuevas competencias y asegurarse de que también eh, forman parte de la mm, transición digital y además tras la covid hay muchas empresas que están cerrando y desgraciadamente no podrán volver a reabrir sus puestas. esto significa que hay millones de personas que rápidamente necesitarán soluciones para eh, volver a formarse para estar eh, preparados para los nuevos puestos de trabajo y la educación y formación profesional tiene un gran rol que jugar aquí y estos son simplemente algunas de las actividades y en nuestra página web hay 25 actividades críticas Yes. no todas en los centros de excelencia, pero la mayor parte están presentes cuando vemos la excelencia. Así que tienen ahí los documentos y no voy a entrar en mayor detalle, pero la idea es que EFP tiene un rol en el desarrollo regional, en los ecosistemas locales y para eso tiene que estar en contacto con los distintos agentes y desarrollar un cierto nivel de actividad. Esto es lo que está detrás del concepto. Así que quizás se pregunten, ¿por qué entonces necesitamos estas plataformas o centros de excelencia, aunque el objetivo principal sea ayudar a nivel regional o local esta transición del sistema educativo al mercado laboral. Lo que sabemos a través de nuestra experiencia en Erasmus Plus, por ejemplo, este programa simbólico a nivel europeo que es un gran ejemplo de ello, sabemos que la colaboración es la madre de todo el progreso, porque aunque el País Vasco pueda ser muy bueno en el sistema de formación profesional y puede estar contribuyendo a la innovación, estoy seguro que esto es reconocido eh, si colaboran con los holandeses, daneses, alemanes y españoles, y así todos pueden aprender mucho más unos con otros en este intercambio de cómo enfrentarse a los eh, problemas. Los vascos son extremadamente buenos en actividades de emprendizaje e incubadoras. Así que eh, se tienen las competencias y la voluntad de estos alumnos para crear sus propias empresas. Y los de Países Bajos eh, son muy buenos a la hora de establecer partenariados. Lo que queremos es que aunque el objetivo final es desarrollar ecosistemas de competencias a nivel local, que se haga colaborando con otras entidades en otros eh, países y en otros centros de formación profesional para que puedan aprender unos de otros. Y eso es lo que estamos intentando hacer con Erasmus Plus. Y esto me lleva a la última parte de mi presentación donde me gustaría hablar de lo que estamos haciendo. En primer lugar, bueno, no es una actividad aislada. De hecho, creo que forma parte de una... Eh, Política más significativa a nivel europea para eh, mejorar los derechos sociales, que es uno de los principios fundamentales, que es eh, dar eh, oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y dar oportunidades en formación y en educación a lo largo de toda la vida. También tiene que ver con la agenda de Skills que eh, se va a adoptar, la nueva que se adoptará eh, en principios de julio. Les invito a estar atentos a lo que eh, Propondrá eh, la Unión Europea entonces y nos dará una visión estratégica de hacia dónde tiene que ir Europa en cuanto a competencias y skills y todas las transiciones, la ecológica y la digital. Tenemos eh, políticas como la Coordinación eh, Europea de Educación y Formación Profesional. También habrá un nuevo plan de acción digital. Así que esta. La eh, iniciativa eh, COBE eh, está ahí para dar apoyo a las personas y empoderarlas, a los jóvenes y a los adultos, para que tengan las competencias y para tener. Eh, trabajos eh, de calidad ahora y en el futuro. Y esto lo estamos haciendo no únicamente dando eh, ayuda a través de las políticas, sino también invirtiendo en lo que hablamos. Y el año pasado tuvimos la primera convocatoria de eh, proyecto piloto para centros de excelencia eh, profesional. Estas eh, eh, aplicaciones son gestionadas por las agencias ejecutivas que lo hacen y mi colega Jean-Michel Granvier hablará más eh, con esto, pero que trabajamos con eh, la agencia y sin estos servicios no podríamos avanzar, pero el año pasado Queríamos ver en qué medida el mercado sentía que existía una necesidad para algo así. Tuvimos una convocatoria de Erasmus con muchas solicitudes y seleccionamos a cinco proyectos. Eh, los pongo aquí, y luego se explicarán en otras eh, partes de la conferencia, pero ahí tienen los nombres así como sus eh, páginas eh, web. Y damos apoyo a estos proyectos pioneros. Que lo que hacen es poner en práctica estas ideas de los centros de excelencia. Así que. Lo que queremos decir es que no únicamente en 2019 tuvimos esta convocatoria, sino que en 2020 lo desarrollamos aún más y tenemos una nueva convocatoria y Michelle os dará más detalles sobre la convocatoria de 2020. No os podemos dar demasiados detalles porque aún estamos analizando las solicitudes. Pero uno de los elementos que me gustaría compartir y que tiene que ver con estos 105 países que están participando actualmente en esta conferencia, es que esta iniciativa atrae eh, atención de muchos lugares del mundo y en las solicitudes recibidas este año hemos tenido a 52 eh, países en las eh, solicitud que unen a más de eh, mil eh, organizaciones del mundo 1300 empresas universidades centros de formación profesional pequeñas y medianas empresas todas que se unan para proyectos y que piden financiación de la comisión europea porque quieren avanzar y también eh, tenemos a personas de Canadá, eh, Túnez, Uganda, Estados Unidos, Australia, de todo el mundo. Y creo que esto es algo significativo porque muestra el potencial de la iniciativa para establecer partenariados a largo plazo en esta idea de proporcionar eh, educación y formación profesional de excelencia en cualquier lugar del mundo. Pero, como he dicho, mis eh, colegas compartirán más información al respecto. Y, por último, Querría decir que he mostrado que tenemos la agenda eh, Skills, la política de formación profesional y demás, pero también tenemos financiación dando apoyo a lo que decimos con dinero real. Y el tercer elemento que quería compartir es que no solo hacemos esto, sino que también proporcionamos asistencia eh, técnica y servicios de apoyo que estamos desarrollando junto con eh, el centro de investigación conjunta de la Comisión Europea y eh, pueden contar con nuestro apoyo y servicios de apoyo basados en tres pilares. Uno tiene que ver con compartir conocimiento, recoger toda la evidencia, cuáles son las skills eh, ecológico del futuro. Cuáles son las personas con menos competencias que no han tenido la oportunidad de estudiar, cómo podemos ayudarles. Se tendrán en cuenta una serie de elementos basándonos en evidencia científica e investigación que intentaremos compartir a la hora de compartir este conocimiento. Así que si quieren saber algo más sobre el desarrollo del capital humano y demás pueden ir aquí. Y luego tenemos otro hub que tiene que ver con el networking y la colaboración. Traeremos a socios de todo el mundo para que compartan experiencias entre ellos viendo Cómo se enfrentan a distintos problemas, por ejemplo en India o con la arti inteligencia artificial en otro lugar, para que compartan sus experiencias y colectivamente puedan ver qué es lo que estamos consiguiendo en la educación y por formación profesional. Y el último hub tiene que ver con la información y el apoyo, proporcionando oportunidades de financiación, herramientas para la autoavaluación, para analizar el ecosistema local, para identificar cuáles son los partners preferenciales. Esta sería la tercera pata. Así que resumiendo lo que quería decir hoy, la innovación se da a muchos niveles y eh, EFP tiene eh, un gran eh, rol al respecto, no solo eh, el mundo académico. Y tenemos muchísimos ejemplos de ello. En segundo lugar, estos eh, centros de excelencia operan a dos niveles: el local, pero también a este nivel transnacional, en el que quieres unir a personas que están trabajando en la misma idea de todo el mundo. Y el tercer elemento es que puedes eh, contar con el apoyo de la Unión Europea si eh, quieres eh, formar parte de este viaje de proporcionar a las personas con las competencias y empoderarlas para que tengan. Eh, trabajos eh, decentes y eh, unas eh, eh, vidas de calidad. Gracias a todos, gracias a Técnica, gracias a los cinco proyectos eh, pilotos. Muchísimas gracias y creo que será un evento de mucho éxito. Muchas gracias. And there was a for you. Había una pregunta específica para el señor Joao Santos, que es cómo la Comisión Europea puede dar apoyo a las eh, actividades eh, de Skills. Eh, e intelligence y qué pasa con aquellas que están basadas en los análisis de datos. Gracias, Íñigo. Una pregunta muy interesante. Me gustaría mencionar que a este respecto la Unión Europea ha estado haciendo mucho y me gustaría destacar el excelente trabajo que ha hecho Intercelónica, esa agencia. Igual habéis oído hablar de CDFOP. Y creo que CDFOP eh, eh, es algo que podéis ver en Google y podéis ver en su página web la gran e eh, inmensa eh, cantidad de eh, información. Disponible a distintos niveles, eh, nacional, europeo, cuáles son esas competencias o skills del futuro. Hay, hay también tendencias que se muestran y hay eh, mucha información muy interesante. Que viene de eh, CDFOB y tienes el Skills Panorama, donde tienen un índice donde analizan distintos elementos eh, y hablan de lo bien preparado que está el país, cuáles son los retos, la transición, el mercado laboral, la utilización. Y yo diría que, por supuesto, en esta agenda que vamos a adoptar a principios de julio, eh, habrá cosas nuevas y que tienen que ver con lo que has mencionado, eh, analizar eh, eh, el Big Data y también las ofertas de trabajo a través del Big Data. No puedo hablar de los detalles de la próxima agenda actualmente, pero os recomiendo que vayáis a esta página web de CDFOP, que es una agencia que estudia específicamente la educación y formación profesional en Europa y encontraréis muchísima información y creo que así podremos asegurarnos de que todas las partes interesantes son conscientes de cuáles son estas skills, estas competencias, cuáles son de importancia y también hay un lanzamiento importante que tiene que ver con Europass y esta iniciativa Europass una vez más. Crea este enlace con el sector de la educación y las necesidades de competencias y guía a aquellos que se están planteando en la profesión que eh, les gustaría la educación o formación que necesitan y a través de Europass se dará una cierta guía en cuanto a la comprensión de oportunidades de trabajo para el futuro. Espero haber contestado la pregunta, pero si me mandan una pregunta por LinkedIn o Twitter, estaré encantado también de contestarles. Gracias, Joao, por tu respuesta.